Banca. Y son unos 1,700 pesos. ¿Cómo crees 1,700? No te voy a pagar tanto, no vale eso. Pues es la pieza y la mano de obra, cuero. No, y ni pierdas tu tiempo, carnal. Si no quiere pagar, que no pague. Pero pues quítale la pieza y que vaya donde quiera. Quítasela, Fabián. Me parece lo justo. A ver, no vayas a hacer algo de lo que te puedes arrepentir, ¿va? A ver, te estoy diciendo que ya no le muevas. A ver, deja eso ahí. No puedes hacer eso, ¿entiendes? No, de hecho, sí puede. Se le hizo un trabajo y si no lo quiere, pues se le regresa a su carro como lo trajo. Así de fácil. ¡Ah! O sea, todavía yo voy a tener que pagar una grúa, ¿no? Manches, ¿cómo es la vida, no? Aquí tenemos una grúa. $2,000 en la misma delegación, $2,500 en cualquier otra. ¿Cómo ves, mi César? A ver, ya. Cuéntale bien. Sí. Y se va. Dejaste las llaves pegadas, ¿no? Sí. Órale. Ya dejas. Guau. Guau, guau, guau. ¡Hala! ¿Este es el coche de tu amigo? Era. Ya tu papá se lo pagó. ¿Y todo tiene arreglo? Pues de que lo tiene, pero no son enchiladas. Neta que tu papá te quiere un chorro para andar arriesgando su lana en esto, ¿eh? Si el otro salió rápido, confío en que este también. ¿Te digo algo de compas? Debes de estar muy agradecido de que sea su hijo. No tienes una idea de lo buena persona que es. Pues no. No la tengo. Hace una semana ni siquiera sabía que estaba vivo. ¿Sabes por qué estoy trabajando aquí? Don Ernesto acababa de poner su taller. Todavía no tenía su casa. Y de hecho se dormía en el cuarto donde ahora es la oficina. Y eso no me lo sabía. Y me metí a robar. Y me cachó. ¿Sabes qué hizo? Pues llamar a la policía, obvio. Él. Me dio un techo, comida, y me dio trabajo. O sea, ¿qué? Mientras yo esperaba porque mi papá se apareciera de milagro, ¿él estaba aquí dándote un techo y comida? ¿Para mí? Don Ernesto, es como si fuera mi papá. Y eso nos hace como hermanos, ¿no? Pero tú no lo aprecias, carnal. Y eso no me late. ¿Es neta que estás borracho? ¡Ernesto! Es que me duele mucho que no me quieras. ¿Eso qué? Te ves ridículo ahí tirado. Mira, esta te la tomé en el parque desde lejos. Ya ves que no me podía acercar. ¿Tú crees? No podía acercarme, te tenía que tomar fotos desde lejos. No, a ver, levántate ya. ¡Ernesto! Mira, y esta fue en tu cumpleaños. Ya, ya párale con esas fotos, ¿pareces? Puedes tener las fotos que quieras. Pero la verdad es que yo nunca te importé. En vez de luchar por mí, tú te agarraste a Fabián como otro hijo. Tu madre y yo hicimos un trato. ¿Qué trato? ¿Qué trato, Ernesto? ¿Te dio dinero o qué? No. ¡Ernesto! ¿Qué trato hicieron? ¡No te entiendo! ¡Ernesto! ¡Besas a mi papá! ¿Jura? ¿Por qué me las pidió? ¡Está muy borracho! ¿Y? ¿Cómo que y? ¡Eso no está bien! ¿Cada cuánto se pone así? Pues de vez en cuando, pero
Don Ernesto no le hace daño a nadie. Toma y se encierra y pues no le afecta al taller ni a nada. Sí le afecta. Eso le puede hacer mucho daño. ¿De qué sirve que digas que es como tu papá si no lo vas a cuidar? ¿De qué hablas? Don Ernesto trabaja muy duro y se merece descansar. Es que eso no es un descanso, a ver. Ayúdame a llevarlo a la casa. ¡Vámonos! Ven, ayúdame. Agárrale los pies. ¿Pies? Sí. ¿Quieres pasar al sillón? Vamos a pasarlo ahí. Una, dos. Ay, carajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Don Ernesto? ¿Don Ernesto? Y pues no sé qué hacer. Pero tu papá ya está bien, ¿no? Sí, ya está en la casa descansando. Al final fue una congestión alcohólica. Aquí lo que me preocupa es que tampoco estaba tan borracho como para eso. No, pero dice el doctor que como la condición, el alcoholismo de mi tío es muy grave, pues le van a seguir pasando eventos así o peor, a menos que se trate. Sí, Betty, pero ya van varias veces que lo veo borracho. A ver, él no es un borracho. Pues en el taller dicen que se las pone a cada rato. No, me refiero, tu papá es alcohólico. Sí, por eso es lo que estoy diciendo. No, lo dices mal. El alcoholismo es una enfermedad y tu papá lo que necesita es ayuda, no rechazo. Tú ponte tantito en su lugar. Imagínate por todo lo que ha tenido que pasar en su vida. Lo mejor que tú puedes hacer es cuidarlo. Pero es que yo no sé cuidar a un alcohólico, a ver. Es igual que cualquier otro enfermo. Se necesita mucha paciencia y mucho amor. Pedro tiene razón, prima. Tu papá ha pasado por muchas cosas y mi mamá dice que él iba a veces a buscarte. Ahí está otra. Tu mamá siempre supo todo y nunca me dijo nada. Todos me mintieron, hasta tú. Ey, yo no sabía de su existencia hasta que la oí en tu casa. A ver, tranquilízate. Tampoco puedes culpar a tu prima. Sí, pero ¿por qué nos mienten? ¿Por qué los papás nos mienten? Porque piensan que así te van a proteger. Creen que una verdad puede destruirlo todo. Y no entienden que lo que lastima y hiere no es la verdad, sino descubrir la mentira que bordan alrededor de ella. Pues sí. ¿Sabes qué? Siempre. Siempre hay que decir la verdad, aunque duela. Ya te lo dije, las palabras buenas son si así fuese la intención. Adán, aquí está tu pedido. Gracias. Ey, gracias por los consejos. De verdad me ayudan mucho. Es un placer servirte. Nos vemos. Nos estamos viendo. Bye. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sigues? Yo ya me siento bien, pero tu tía no me deja parar. No. Ey, tú te quedas ahí. Necesitas tomar fuerzas para tu recuperación. Ándale. Gracias. ¿Y cuánto tiempo dijo el doctor que tiene que estar en reposo? Pues mínimo 2 semanas. No. A mí me dijo el doctor que si me la llevaba con calmita ya podía trabajar. No. En el taller nunca hay calma. ¿Y qué? ¿Quién se va a hacer cargo? Ni modo que ustedes. Pues Fabián es completamente capaz de llevar el taller. Y yo también le entro. A ver, tenemos que terminar el carro. Hay que buscar más autos. Necesitamos el dinero, nos urge. Que ahorita lo más importante es que te recuperes. Bueno, nosotras ya nos vamos. Mañana venimos a ver cómo sigues. Está bien. Bien. Con cuidado. Bye, hija. ¿Sabes el susto que me llevé, papá? Sí, supongo. Pues es que con tantas broncas que tengo en la cabeza, pues se me fueron las manos, hijo. Se te fueron las manos, se te fue la garganta, papá. Bueno, ya, te prometo que ya me voy a medir con las cervecitas. No. Ni chelas ni nada, lo que vas a hacer es dejar de tomar. Oye, no me puedes venir a prohibir que yo me... Si quieres que me quede contigo, vas a dejar de tomar, o me voy. ¿Y a dónde te irías? A donde sea. ¿Y la escuela? La escuela ya no importa, papá. Con lo que costó el hospital, se fue casi todo lo que quedaba. No me digas eso, hijo. No, me hubieran dejado allí. No es la primera vez que me pasa, hijo. Lo siento, pero no iba a dejar que fuera la última. Yo te prometo que le vamos a echar muchas ganas, hijo. Vamos a trabajar a marchas forzadas. Te voy a regresar ese dinero. La escuela es lo de menos, papá. No te iba a perder a ti también.
Te juro. Te juro que voy a estar bien. Te lo juro, hijo. ¿Sabes la preocupación que me dio de verte ahí tirado? Pensé que te ibas a morir. Por un momento pensé que me iba a quedar solo. No, pues de acá se ve todo bien. A ver, otra vez. ¿Qué es? ¿La séptima? No, pues es que ya debería de estar jalando. ¡Ya está, ¿no? ¿Qué quiere? Se supone. A ver, cálmate. Solamente quiero platicar con el patrón. Calma, yo hablo con él. Amigazo, ¿cómo estás? Oye, estuvimos platicando y queríamos disculparnos. Y por eso venimos a invitarte a una fiesta. Ya, ¿y qué tengo que hacer o qué? Pues absolutamente nada. Nada más sería que realmente te acuerdes de los buenos tiempos, de cuando éramos muy buenos amigos, y le echas una checada al motor del coche. Y nosotros te invitamos de fiesta, como siempre. ¿La fiesta? Sí. ¿Cómo ves? No, no, gracias. Fíjate que ya tengo nuevos amigos aquí. Y son neta, no como tú. ¿Te das cuenta que quieres cambiar todo tu futuro por este taller? Aquí está mi futuro. Y tú ya te vas buscando otro taller sucho, ¿no? ¿Cómo ves? Ok. Nada más te pido que te olvides de mí, de las empresas, de mi familia, ¿va? No quiero que me busques chillando cuando te quedes en la calle, ¿ok? Como que el que está en la calle es otro, ¿no? ¿O no estarías pidiendo que te arreglara el coche de gratis? ¿Y entonces qué vas a hacer? Ahorita ya nada. Aunque logremos vender ese coche, por más rápido que sea, no creo que vaya a alcanzar para la escuela. Lo más fácil va a ser pagar los exámenes extraordinarios y que me den mi certificado. ¿Pero entonces no te va a dar tiempo de inscribirte al TEC? Pues no. Va a parecer mentira, pero lo que más me importa ahorita es que mi papá esté bien. Ay, primo, pues ya no pienses en eso. Mejor entretente en otra cosa. Sí, sí, justo creo que eso voy a hacer. Aquí tengo la caja con todos los papeles de mi mamá. Voy a sacar mi acta de nacimiento y todo eso para tenerlo a la mano y tirar lo que no sirve. Si necesitas ayuda en cualquier cosa, me avisas, ¿eh? Va. Gracias. Sé que te hago falta y pronto estaré contigo, hijo. Solo quiero que sepas que te extraño. La próxima semana voy a salir de aquí. Y lo primero que voy a hacer es ir a verte. Mi Adancito hermoso. Tu papá, que te extraña. Y es por eso por lo que te voy a suplicar que no te le acerques a Adán. Él no tiene por qué saber las condiciones por las que te fuiste a la cárcel. Tiene una buena vida conmigo y quisiera que las cosas siguieran así. Yeah.
cierto? ¿Encontraste a los más jóvenes entre 25? ¿Qué? ¿Que te fuiste a la cárcel por encubrir a mi mamá? ¿Quién te está diciendo mentiras? ¿Tu tía? No. Encontré esto en la caja junto a las cartas que me enviaste. Lo dice todo. Que te echaste la culpa de un fraude y que por eso te fuiste a la cárcel. No hagas caso de esto, hijo. Está mal. Está mal. Ya, por favor, papá. Dime la verdad. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Ya no quiero lastimarte más, por favor. Ya dímelo. Me merezco la verdad. Me la merezco. Sí. Tu mamá era culpable de un fraude y... y yo me eché la culpa para que ella no fuera a la cárcel y que tú no crecieras sin ella. No, 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 eso no es cierto. No es cierto. Así fue, hijo. Ella te dijo que yo te había abandonado. Y cuando salí de la cárcel, ya no quiso deshacer la mentira. Entonces, todo este tiempo mi mamá estuvo haciendo dinero y nunca te dijo nada. Yo no lo necesitaba. Todo era para ti. Así que yo estaba de acuerdo. Eso no me importa. Yo debí haber peleado más por ti, hijo. Yo debí haber pedido la custodia compartida, pero cada vez que pensaba ¿en qué podía ofrecerte yo? Lo tenías todo con ella. ¿No entiendes? ¡Me faltabas tú! En ese momento pensé que era lo correcto, hijo. Me equivoqué, perdóname. No. Perdóname, Tommy. Tú no tienes la culpa de nada. Te sacrificaste por mí y no tengo cómo pagártelo. Yo solo quiero estar en tu vida, hijo. Por favor. Hola, soy Ernesto y soy alcohólico. Hola, Ernesto. Hola a todos. Soy Adán y soy hijo de un alcohólico. Hola, Adán. Hola, Adán. Perdóname, papá. Te quiero mucho. Y quiero que sepas que te voy a acompañar en todo este viaje. Gracias, hijo. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Si vamos a ser como hermanos, lo justo es que te quedes aquí también. Gracias. Gracias también, don Ernesto. Nada que agradecer. Si vamos a crecer, vamos a crecer juntos como una verdadera familia, ¿no? Ay, ahorita te voy a hacer tu perruchino, pero... Mira nomás. ¡Ay, mira quién viene a visitarnos, Balú! ¿Cómo están? Bien, bien. Justamente les estaba comentando que ya tenemos nuevo comprador para otro auto, ¿verdad? ¡Ay, qué cool! Entonces, ¿sí estás a tiempo para pagar tu prepa? No, la verdad es que no. Pero, pues, descubrí que mi prioridad ahora es otra. La verdad es que lo que me preocupaba era tener un buen futuro y eso lo tengo en el taller con mi papá. ¿Pero entonces ya no vas a estudiar una carrera? No, sí, pero me voy a tomar un año para juntar el dinero sin presiones. Y aparte estoy aprendiendo de coches antiguos, que tiene mucho que ver con lo que quiero estudiar. Y lo más padre de todo, mientras aprendes, te diviertes. Y estás ganando dinero. Así es, don Tomás.
estoy aprendiendo a ser una persona diferente y apreciar a la familia que me hacía falta. Ay, con las ganas que le está echando mi carnalito a Dan, como que me quiere entrar el gusanito de estudiar la prepa. Pues va. ¿Puedes hacer una carrera técnica de mecánica automotriz? Hay escuelas de gobierno que no cuesta nada. Ay, eso, chido. Ah, bueno. Y pensar que iba a tirar esas cartas sin verlas. En esa caja habían muchas cosas que nunca se dijeron y que podrían haber cambiado mi vida. Pues yo lo que aprendí es que siempre, siempre hay que hablar con la verdad. Las palabras lastiman, pero también sanan. Como dice el dicho, las palabras buenas son... Si así fuese la intención. Te quiero, papá. Ay, quiero como chocolate, güey.
provecho, chicos. Cualquier cosa me avisan. Con permiso. Ah, ya. ¿Ya está? Ya. Pues ponle un 20% de propina, por favor. Ah, no, dadivosón hoy. Oye, pues más días como esos, claro. Aprovechen que papi paga, ¿eh? Mi papá nos abandonó. Más te vale que no me lo vuelvas a mencionar, ¿va? No se crean. La que paga es mi mamá, porque hoy estoy celebrando con mis mejores amigos. No puedo ser más feliz. Oigan, sí, salud con malteadas, porque Adán entra al tecnológico. Así es, la verdad es que siempre había sido mi sueño entrar al tecnológico. ¿Me pasas tu PIN? Claro. Y te mando el comprobante a tu correo, ¿está bien? Perfecto. Ahí está. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasa? Algo le pasó a tu mamá. ¿Qué pasó? Es tu mamá. Quise ayudarla, pero no pude. Están haciendo las investigaciones, hijo.